El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, buenas noches. Aquí el equipo Campeones le presenta este resumen informativo después de haber vivido todo el sábado en Comodoro Rivadavia. Estamos en la provincia del Chubut con motivo de la segunda fecha de las cinco que conforman la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Una clasificación en la que Manu Cera, el piloto rionegrino, también patagónico él, dominó sobre Canapino y Werner. Y Pablo, comienzan a delinearse lo que son los grandes contendientes a la corona. Si bien hay dos en la Copa de Oro, hay tres que van a entrar en los tres de último minuto, pero ya se comienza a perfilar más fino, ¿no? Quiénes van a ser los que peleen fuerte por el número uno, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches para todos, ¿eh? Un placer estar con todos ustedes que nos siguen desde cada rincón del mundo, porque ya la gente ha empezado a escribirnos, por supuesto, porque cuando mirás la planilla de la clasificación, y como vos decís, ves Urcera, Canapino, Werner, en otro orden, pero son los mismos tres nombres los que lideran la Copa de Oro, ¿no? Y se van perfilando por rendimiento, por sobre todas las cosas, más allá de la diferencia de puntos que todavía no es tan grande sobre los que vienen detrás, como los grandes candidatos. Está mejorado el circuito de Comodoro Rivadavia, hacía 5 años que no venía el turismo carretera, hay una sala de prensa nuevo, reacondicionado, el lugar para la verificación técnica de los autos, estéticamente está más lindo y se asegura, o por lo menos se proyecta para el año que viene, es altamente probable que haya pavimentación del circuito. Estamos a 1.650 kilómetros de la capital federal, más o menos. Tuvimos una jornada realmente muy linda. Ahí están algunas imágenes de lo que ha generado Nelson Ramírez, quien trabaja en la producción de las imágenes, en la edición también, junto a Daniel Bosco, junto a Claudio Nanetti, a Mario Valenti. Al resto del equipo les proponemos esta casi hora de automovilismo para reseñar lo que pasa con el turismo carretera aquí en la Patagonia Argentina. Comodoro Rivadavia nos recibe, tenemos algunas imágenes y comenzamos a mostrarles cómo quedó la clasificación de hoy del turismo carretera. Mañana 9 y 10 de la mañana tendremos las series clasificatorias que transmitiremos a través de Campeones Radio y a través de Radio Continental también. Son las 20:09, porque por ahí alguno, Jorge, nos está mirando y ve que el cielo está claro, que todavía es de día, pero bueno, aquí oscurece más tarde y son las 20:09 y estamos en vivo desde el autódromo de Comodoro Rivadavia. Vamos a los boxes, un instante, por favor, paciencia, por favor, ahí vamos. Bueno, repasamos los números. Urcera, decíamos, el autor de la pole, lo vamos a ir ilustrando mientras vamos a dar a conocer el ordenamiento con algunas imágenes que Nelson Ramírez capturaba hoy a lo largo de esta larga jornada de sábado. Minuto 13:52, el registro de Manu, a un promedio de 186 kilómetros, es un circuito rápido. Este de Comodoro Rivadavia. Y se hace doblando, doblando rápido el promedio. Agustín Canapino lo escoltó a 39 centésimos en un circuito de menos de 1.15, 4 décimas.
Es mucha diferencia, ¿eh? Fue muy bueno el trabajo de Ursera. Werner quedó tercero a 43 centésimos. Landa cuarto. Hacía rato no estaba ahí el joven uruguayo, a 51 se ubicó. Gini el quinto a 58. Rossi sexto, bien con el Camry, a 59. Castellano a 64, fue séptimo. Octavo Agrelo ante su gente, el local, quedó a 73. Noveno Catalán Magni a 74 centésimos. Décimo Valentín Aguirre a 76. Puesto 11 para Todino, lugar 12 Mangoni, posición 13 Pernía, puesto 14 en la clasificación del TC en Comodoro Ponce de León, lugar 15 Arduzo, 16 Antero, 17 Trocet, hasta allí todos encerrados dentro del segundo. Lugar 18 para Jacos, 19 Ciantini, puesto 20 Truco, 21 Lambiris, 22 Ramos, 23 De Benedictis, puesto 24 Ferrante, 25 De La Mota, 26 Bonelli, 27 Berlín, 28 Benvenuti. Había sido 14º, pero cambió la planta impulsora con el Recargo de 6 décimos, cayó hasta ese lugar, 28º. Posición 29 Giannini, 30 Costanzo, 31 Josito Di Palma. Venía con grandes posibilidades y con mucha fe de pelear por la victoria. No le fue bien a quien ganó aquí las dos últimas ediciones del Turismo Carretera. Puesto 32 Ledesma, 33 Londero, 34 Candela, 35 Bruno, 36 Nolesi, 37 Mazacane, otro que reemplazó planta impulsora y recargó 6 décimos, 38 Carinelli, y sin registros Emiliano Espataro rompió el motor. No hicieron a tiempo del entrenamiento a la clasificación para reemplazarlo, pero mañana va a ser de la partida. 39 autos, es la cifra más baja del año. Sí. Hemos tenido carreras con entre 48 y 51, pero siempre es duro, a veces para algunos, venir con el presupuesto a Comodoro Rivadavia. Algunos mensajitos. Federico Singolani, saludo de Chivilcoy, aguante Chevrolet. Juan Francisco López, firme de todo, como todos los sábados, saludos desde San Juan. Alejandro Seco, buenas noches campeones, saludo de Pilar. Martín Acosta, Martín desde Azul, abrazo a todos, muy buena transmisión. Javier Garnier, buenas noches, saludo de Lomas del Mirador. Julio Bona, buenas noches, el mejor equipo periodístico de automovilismo, muchas gracias Julio. Iván Sala, saludo de Puan, provincia de Buenos Aires. Diego Nieto desde Santa Rosa, La Pampa, saludos campeones. Campeones, aguante Chevrolet. Ya seguimos, ¿eh? Gabriel Gok, hola campeones. Maquinista del Roca, los saluda. Claro. Vamos Chevrolet, vamos Canapino. Desde Lanús nos está escribiendo. Bueno, escuchamos al más rápido. A ver qué decía Manu Ursera. El rionegrino dominaba hoy la clasificación. Qué tiempo, ¿eh? Qué tiempito. No vi. Felicitaciones. Bueno, gracias. Vi 13.51, no vi los rivales. Sí, muy rápido. Bueno, parecido a lo de Werner de entrenamiento, ¿no? Werner hizo 13.60 y pico en entrenamiento. Y mi auto siempre evoluciona con la goma cero. Me pasó lo mismo en San Luis, quizás en mayor medida. Acá creo que también la pista un poco se vino para atrás en lo que fue el entrenamiento 2 ahora por el tiempo de los rivales, ¿no? Y mi auto mejoró mucho, quedó re bien balanceado. Quizás el primer entrenamiento el balance era muy bueno y positivo. El segundo probamos algunos cambios y no acertamos, pero bueno, fuimos inteligentes, volvimos para atrás y ahora para clasificación probamos alguna otra cosita y mejoró bastante. Así que feliz, agradecido a todo el grupo técnico del Mackin Part, a Horacio Solhan, a todos los mecánicos, Carlitos Caunedo, Juli Rivera, Bruno Santoro, a todos mis sponsors que confían en el proyecto. La situación te obliga también a estar ahí, porque está segundo Canapino, creo, y tercero Werner, ¿no? Con lo cual, y somos los tres de adelante del campeonato, así que no hay que errar. Se va como perfilando la cosa, ¿eh? En ese lindo duelo que probablemente tengan los tres. Manu, ¿cómo fue la vuelta? Al límite todo el tiempo, pero sabía que tenía que redondearla, porque me habían sacado la primera, que también había sido buena, y bueno, nada, es difícil porque intenté ir lo más rápido posible, pero sabía que no podía cometer errores. Después volví a abrir una tercera vuelta, un tercer intento. Venía lógico y ya en el parcial de acá, del lento, el parcial 4 y 5. Al límite, la vuelta, y ahí está, dice, no podemos aflojar porque atrás está Canapino, atrás es Werner. Saben ellos tres que son los grandes rivales, por lo menos lo que se ve hasta ahora, porque si bien Pernía tiene la victoria, está un escaloncito en rendimiento por debajo, y representan a tres marcas muy importantes de la historia del TC. Canapino es el más campeón con 4, Werner es el actual campeón con 2, y Torino tiene en Ursera el gran representante.
la esperanza de los seguidores de Torino, ¿no? Después de tantísimos años, cada vez más lejano aquel 1971 con Rubén Luis Di Palma, el último título de la marca. 51 años, más o menos el tiempo que tiene el autódromo de Comodoro, ¿no? Porque se estrenó claro. En el 69. 69 y justamente ganó Rubén Luis Di Palma. Mirá. Sí, un jovencito Rubén Luis Di Palma. Bueno, vamos a escuchar cerquita de ese momento. Un año antes, dos años antes, se inauguró Roca. Son los autódromos con más historia que tiene la Patagonia Argentina. A ver qué decía Agustín Canapino, que terminaba segundo. ¿Qué podemos hablar de la clasificación? Lo intentaste en la primera, te la sacaron porque allí había sido un vueltón también. Sí, después por suerte pude hacer una vuelta parecida o un poquito mejor, así que estuvo bien. Difícil situación, digo, para poderse rehacer nuevamente cuando ya uno había usado el neumático. No, porque en este circuito está permitiendo más de una vuelta. De hecho, mi mejor vuelta fue la tercera recién, cosa que debe ser una de las pocas veces que me pasa. Creo que es la condición del frío, del asfalto y del viento. Es como que no sobrecalienta la goma y permite más de un giro rápido. ¿Jugó el viento un rol importante a la hora de clasificar? Sí, está bastante más difícil la pista que el entrenamiento porque hay más viento y más polvo por el trazado. ¿Llama la atención la diferencia que hizo Ursera? Sí, pero bueno, felicitarlo a él y a su equipo. Habrá que trabajar para mañana y esperar a ver cómo quedamos finalmente. Gracias, Agustín. Ahí estaba Canapino. Saludos. Tendrá un gran rival mañana en el inicio de la serie, porque Gini necesita la victoria. Sí. Y también Werner con Rossi largando por afuera. Qué duelo ese. Pablo Zunino, es la primera vez que me comunico por este medio. Saludos, Pablo Jesús Laís, buenas noches y abrazo grande, campeones, como siempre. Ustedes impecables en su desarrollo de información. Gracias, de San Pedro nos escribe. Raúl Moyano, aquí desde Neuquén City. Buenas tardes, buenas noches. Ojalá mañana no haya viento. Ha estado complicada la Patagonia por estos días. Mucha nieve en la cordillera, por ende viento en los valles, dice Gabriel. Javier Garnier, vamos Werner, mañana ganamos. Santos Gallo, saludos de Oncativo, Córdoba. Aguante el Facu Chapur, que ganó en el día de hoy. Pablo, a propósito de Canapino, van a tener jornadas muy importantes, Agustín, porque inmediatamente termina la carrera, viaja a Buenos Aires, de Buenos Aires a Miami, de Miami vía auto, con gente amiga que lo acompaña, porque el miércoles se está subiendo a un auto de la Indy y es todo un acontecimiento para el automovilismo argentino. Esto va a ser en Sebring. Estaba viviendo un momento soñado, Agustín, sin dudas, porque es una posibilidad muy importante para él, en primer lugar como para disfrutarla y después para saber dónde está, porque se va a medir con otra gente de la categoría en estos ensayos que va a hacer en Sebring. No es que va a estar él solo, es bueno, hay otros pilotos, hay otros equipos. Me parece que es interesante. Y es la antesala de lo que es también la venida del auto del equipo del argentino Ricardo Juncos, el Juncos Hollinger, 5 y 6 de noviembre. Atención, las citas en el Autódromo de Buenos Aires con la carrera de los 200 pilotos. Va a estar haciendo una exhibición ahí en el autódromo y tres días después en Termas de Río Hondo, un circuito que invita a buscar los límites. Aunque no haya referencia, va a ser muy lindo verlo por allá. El último piloto argentino que corrió en la Indy fue allá lejos y hace tiempo, Norberto Fontana, otro arrecifeño. Y en el año 71, Carlitos muy atrás, Pairetti, otro 52, arrecifeño. Otro arrecifeño. Qué bárbaro. En el medio tuvo su paso, ¿te acordás? Juan Manuelito Fangio también. Tal cual. Pablo, quien viene ahora no baja el ritmo, porque después de haber cargado todos los puntos en juego en la competencia pasada de San Luis, de haberse posicionado con el traspié de Canapino muy bien en el campeonato, uno tenía la expectativa de ver cómo viene Werner a un circuito tan distinto. Y mantuvo un altísimo rendimiento, tercero y ganando el entrenamiento. Ganó en el momento justo, Mariano, porque ya no se cargan kilos. Si hubiese vencido en alguna de la fase regular, en algunas carreras hubiese tenido que arrastrar esos 20, pero a diferencia del año pasado, donde los padeció, este año ganó y vino a correr livianito. Tal cual, se va haciendo de noche en Comodoro, casi las 8:15 pasaditas en vivo. Estamos desde el estudio móvil Carlos Alberto Leñani escuchando al campeón argentino, habla Werner. Mariano, contame cómo fue la clasificación. Fue bien, no pudimos repetir el tiempo del entrenamiento. Probablemente, no sé si por pista o por algo. Así que bueno, mejoró mucho Ursera sobre el final. Agustín, pero bueno, sí, muy bien, creo que en el último parcial, por lo que tengo entendido, pero bueno, hay que trabajar. ¿Lo tuyo? Fue bien,
pero no fuimos lo rápido que habíamos ido en el entrenamiento. ¿Te sorprendió algo de la pista en sí? No, yo creo que hay un poco más de viento y ellos fueron más rápido nada más. Ese viento arrachado es lo que dificulta. Exacto, así que bueno, hay que trabajar. Gracias, Mariano. Bueno, es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mamas y me parece muy loable y para destacar, para subrayar, cómo el automovilismo le va dando lugar. Claro, porque recién veíamos que Mariano Werner hizo para esta carrera esas gorras especiales para el equipo de color rosa. Y hay dos protagonistas, Juan Bautista de Benedictis y Kevin Candela, que cambiaron también por este color la decoración de sus autos. Sí. Y me parece que está muy bien, porque esto es una costumbre que ya hemos visto en otras temporadas en el automovilismo. Por caso recuerdo alguna vez Franco Vivian cuando estaba en el equipo Chevrolet de TC2000. Me parece que es muy loable, ¿no? Porque es una enfermedad que todos seguramente hemos sufrido con alguien cercano, y está muy bien que las mujeres se cuiden, que se hagan los estudios, y de eso se trata, de concientizar sobre la prevención para el cáncer de mama. Darle visibilidad del automovilismo, desde el turismo carretera, realmente vale la pena hacerlo notar. Mañana tenemos un carrerón, señores, dice Diego Nieto. Mariano Reni, hola campeones, hoy desde Rosario, abrazo para todos, vamos Werner. Gustavo Cruz, hola campeones, saludos de San Martín de los Andes. Aguante Ford, dice, gracias. Gustavo, Sebastián Pérez, buenas tardes, muchachos, saludos de Cava. Silvana Walter, buenas noches, campeones. Vamos, Rosy, desde Villa Dolores, Córdoba. Mira. Seguimos sumando provincias. Ángela Dorado, hola, saludos a Río Colorado. Vamos, Chivo. Darío, Pablo Zunino, ¿saben qué le pasó a Josito? Raro lo de Josito, ¿no? Estaban trabajando sobre el tren trasero, repasando a ver qué encontraban. Muy inestable el auto, sí, muy. Inestabilidad, sí. Falta a ver qué dice, ¿lo tenés a Josito? ¿Ya? Ya vamos, Bosco, un chiquitito que vamos, pide pista, Bosco, pero que espere, total, está fresco, hay 10, 11 grados. A ver, Josito, ¿qué decía? Di Palma. No ha sido el sábado deseado, seguramente. No, obviamente que no. Hemos tenido dos buenos entrenamientos. Y salimos a clasificar, pusimos la goma nueva y... No, quedó con una tendencia de cola importante el auto. Y ahora lo primero que vamos a hacer es hacer un relevamiento, que esté todo bien, que por lógica debiera estarlo. Y después, bueno, analizar los pequeños cambios que hicimos para clasificar y ver si algo de eso pudo haber afectado tanto el rendimiento del auto que me cuesta creerlo. Una lástima, porque es un circuito donde te sentís como en tu casa, ¿no? Acá ganaste las dos últimas carreras que el TC llevó a cabo. Sí, aparte del segundo entrenamiento anduvimos mejor que muchos autos que están entre los cinco primeros, entonces uno analiza y dice, bueno, anduve todo el fin de semana mal, vaya y pase, pero no es la realidad. Así que bueno, viendo primero si encontramos algo y después, bueno, encontrarlo o no, trabajar para revertir para mañana. Lo mejor. Dale, gracias. Josito Di Palma, que no pierde la sonrisa a pesar de un resultado absolutamente inesperado. Había dicho en Campeones Radio en la semana, hablando con Carlos Alberto Leñani, que esperaba pelear por la victoria. Vamos, Bosco, Daniel Bosco, desde los boxes, aquí a 200 metros de donde estábamos en la cabina. Nos pinta un panorama de lo que va pasando, negro. Jorge, Pablo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos recorriendo los boxes aquí en Comodoro Rivadavia. Ha descendido la temperatura, se nota, y el viento sigue presente, no tan fuertemente como en la jornada de hoy. El auto de Germán Todino, buena clasificación. Los chicos del Mackin Park, que todavía siguen trabajando. El auto de Facundo Arduzzo no tuvo la mejor de las clasificaciones justamente en la jornada de hoy. Allí está el auto de Germán Todino, decíamos anteriormente, y el del Tubo Gini. Aquí adentro se los ve en estos momentos reunidos. ¿A quién fue el más rápido? A Manu Ursera, con parte del equipo que en estos momentos se están reunidos y seguramente definiendo de lo que puede ser en la jornada de mañana a la hora de la serie. Bueno, y nos vamos, allí está Manu todavía trabajando con los chicos, definiendo todo. Trabajando, mirá, ni me cambié. ¿Todavía no te cambiaste? ¿Definiendo un poco lo que va a suceder mañana? Sí, bueno, lo que va a suceder, no, lo que está a nuestro alcance. Así que sí, trabajando. Momento importante de definición y bueno, no hay que
No hay que dejar nada librado al azar. En algún momento te pregunté cuando pasabas rumbo a hablar con el comisario deportivo, porque como se vio en el TC Pista, si daba como para elegir de poder largar por afuera. Esto está definido. Sí, pero bueno, es medio arriesgado también esa situación, porque, como mirá, vamos, no se van a enojar los amigos de Corben, con razón encima. Es medio complejo porque, viste, sí, pues está la situación, como ocurre también en Concordia, de que el de afuera tiene más chances que en otros circuitos, pero siempre creo que uno prefiere largar de adentro. Qué lindo, qué lindo este panorama, qué lindo potencial se ha venido mostrando y reafirmando en las últimas carreras y que te muestra allí claramente para definir el año, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bueno el potencial del auto, el conjunto con todo el grupo, muy, muy feliz. Así que, bueno, queda a mi criterio lo más importante, la definición de campeonato, tres carreras. Cuatro carreras en las que uno no puede fallar o intentar no fallar y ver qué pasa, pero cuando el auto funciona así de bien, las cosas se hacen un poco más fáciles. Y se hace más lindo todavía cuando es un circuito de estas características, ¿no? Corto, parece kartódromo, pero que rápido a su vez, porque hay que embocarla cada una de las vueltas y el viento como asociado, ¿no? Sí, a mí me gusta para manejarlo el circuito, es difícil, tiene varias curvas complejas. El auto viene constantemente en el aire y bueno, no hay forma de dar una vuelta rápida con todo controlado. Venís siempre al límite, está bueno. Te vemos sumamente metido, así que gracias, a descansar y la seguimos mañana. Dale, gracias. Allí está el más rápido, José Manuel Urcera. Bueno, los chicos verán que todavía siguen trabajando. Jorge, en algún ratito volvemos nuevamente desde aquí del sector de boxes. Amplia tarea aquí en el Mackin Park, como seguramente en los otros equipos. Ya volvemos. Bien, Dani, te iba a pedir para cruzarlo con Urcera, pero no importa. Le consulto a Pablo, porque arrancaron el fin de semana 5.5 abajo, Canapino, sí. Urcera de Canapino, y ahora se redujo a 3.5, con los dos que logró, uh-huh. Los únicos puntos que están en juego, pero el valor de largar es del primer lugar, cosa que también es parecida a la situación para Canapino. ¿Valor de largar? Claro, pero largan los tres igual, los tres por adentro. Sí. Pero esto es uno de los circuitos, junto con, ayúdame, Concordia, Paraná, el 12 de Buenos Aires, la S del Ciervo, siempre a veces da también, sí, motivo. Por largar por afuera, no sabes si es mejor o peor, ¿no? O por lo menos te ponen un plano más de igualdad que en otros circuitos, ¿no? Sí. Y por eso le decía a Manu recién a Daniel, lo estuvimos analizando. Sí. Analizando. Y además, con el antecedente de las series de hoy del TC Pista. Sí, porque Chapur logra pasarlo a Álvarez, sí, en el comienzo de la serie, y es un dato que los pilotos, los directores de equipo, analizan, porque ha pasado en otras carreras aquí en Comodoro Rivadavia. La parte externa es cuando uno avanza en la recta a otra velocidad, que se viene más rápido, da esta chance de ir por afuera, es lo más lógico. Siempre el lado interno es el lado interno, pero, atención, porque mañana se pueden llegar a dar cambio de posiciones cuando arranquen las series o en el momento de reagrupamiento por un auto de seguridad. Y fue un tema hoy en el TC Pista, porque se chapearon a más no poder, Chapura antes de superarlo a Álvarez, y finalmente los dos fueron apercibidos por los comisarios deportivos. Y en la otra serie se chapearon feo también Azar con Fritzler. Fritzler no quedó nada contento con la maniobra de Diego Azar, que fue apercibido. Vos fijate que de los cuatro que largan en primera fila, tres fueron apercibidos. Y en las dos largadas hubo pontonazo, ¿eh? Yo creo que mañana esta historia se va a repetir, ¿eh? No van a largar tranquilos, ni mucho menos, no sé cómo les va a ir a los Urcera, a los Canapino o a los Werner. Ya vamos en un ratito con más saludos. Abrazo para Matías Mardones, que con tanta generosidad nos recibe, nos abre las puertas de todo para darnos una buena mano cada vez que llegamos aquí a Comodoro Rivadavia. A ver, hablábamos con Enrique Verde y con Fernando Miori. Verde es el titular del club que organiza la llegada del turismo carretera aquí a Comodoro Rivadavia. Enrique Verde y Fernando Miori, el TC vuelve a la Patagonia, vuelve a Comodoro Rivadavia, y es una forma de hacer federalismo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, la verdad que muy contento de recibir a la categoría nuevamente en Comodoro. Agradecer a Fernando Miori, a Hugo Mazacane y a toda la gente de la CTC por haber confiado en nosotros. Sí que estamos más que felices. Bueno, se recupera Comodoro después de 5 años, después de la pandemia, Fernando. ¿Cómo está, Jorge? Sí, por suerte. Son 5 años que le sacás 2 de pandemia y algunos modificaciones de calendario que nos pasa a nosotros,
parece que habíamos venido hace poco, ¿no? 5 años. Así que por suerte la recuperó Enrique, un amigo, como le dije en la conferencia de prensa, agradecido que haya vuelto al club. No por no hablar de la gestión de San Diego, que la verdad que la han hecho muy bien, pero bueno, Enrique fue el hombre que hace muchísimos años golpeó la puerta de Bogotá para traer el TSA acá. Así que me llena de orgullo que haya vuelto al club, pues sabemos cómo trabaja, la tranquilidad que nos da a nosotros y la idea que tiene de acá en adelante, los proyectos que tiene. Así que bueno, Dios quiera podemos seguir manteniendo esta plaza en Chubut para ser el TC Federal. Fue determinante cuando Enrique asumió la presidencia, es como que a las pocas semanas se confirmó la carrera. Contanos qué se hizo, porque hay bastantes obras nuevas, porque hay que estar en sintonía con las necesidades del avance de la categoría, ¿no? Sí, por supuesto, se hizo la sala de prensa, la sala de piloto, que era necesario. Se ampliaron la iluminación en todo el predio de donde van las casillas y los semi. Se repararon algunos sectores de la pista que estaban con algunos pozos. Y bueno, después todo pintura, se hizo la terraza de boxes, se le hizo toda una baranda para poder subir a la terraza de boxes. Así que se hizo mucho en muy poco tiempo. Hace 2 meses y medio que nos permitió el tiempo trabajar, porque veníamos con un invierno complicado. Pero bueno, esperemos para la próxima estar mucho mejor. ¿Qué se proyecta para el futuro? Varias cosas. El reasfaltado es una de ellas. Vamos a ver si podemos reasfaltar el asfalto, arreglar todo acá el pavimento en la calle de boxes, ver si podemos ensanchar un poco la calle acá a la entrada. Así que hay unos cuantos proyectos. Para la gente de Comodoro y la zona, ¿se proyecta para esta fecha más o menos el año que viene también o no se piensa todavía, Fernando? Mira, es muy temprano. Estamos en pleno diálogo con Hugo Mazzacane para ver que el año que viene. Porque aparte cuando ves esta zona tenés que ir buscando, de acuerdo a ellos, meses o clima, porque si bien siempre hay viento en el sur, hay que tratar de ir viendo los mejores momentos. Estamos con Hugo en ese momento, calculo que nos va a llevar todavía el mes de octubre definir un poco la temporada 23, hasta ese momento decir qué mes, pero bueno, sabemos el compromiso de Enrique, sabemos la disponibilidad del gobernador de Chubut, que entiende lo que es este movimiento, así que bueno, restará darle un poco de orden interno a nosotros para ver cómo continuamos el año que viene. Bueno, un gusto volver a Comodoro, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto que estén ustedes acá y ojalá que el año que viene nos volvamos a encontrar acá. Bueno, algunos mensajitos. Es Cancún. Una linda plaza, Comodoro, Jorge, sí, que ha recuperado el TC. Seguro, sí. Hay mucha historia en este circuito. Carlos de Adrogué, gracias. Mariano, mañana lo sigo por Continental, desde Los Jabs, saludos, buenas noches, campeones. Somos de Buenos Aires, con Nicolás, mi hijo, viéndolos como siempre. Vamos, Agustín Canapino, Corina Pérez, dice. José Luis Naviliat, buenas noches, saludos de Coronel Dorrego, gracias. Mati Bella, saludos de Lucas González, Entre Ríos, saludos desde La Roque, Neuquén, de cada rincón de la Argentina. Sí. Silvio Max, saludos de Mendoza, esperando que empiece el show de Divididos, dice. Walter Lambrecht, desde Munro, son los mejores, dice, gracias. Abrazo por estos 58 años. En poquitos días, el 15 de octubre, cumplimos 59 años, Bosco, campeones, sí, digo, Nosotros parecido. Doc Sud, abrazo fuerte, campeones. Saludos de Monza. ¡Epa! Sergio Álvarez, gracias, de Monza, mirándonos. Claudio Mena, mucha suerte para mañana. Vamos, Canapino, de Catamarca. Juan Vázquez, en un ratito seguimos. Pablo, ¿quién te decía recién que estaba esperando el show de Divididos? Bueno, acá los campeones estamos esperando el show de Claudio Nanetti. Ella está afinando la guitarra, dice Daniel. Y viene, se confirma la presencia de Machete, seguro, de Machete Esteban, que es nuestro invitado cada sábado, y de Fabián Giustosi también, que es un buen cuentacuentos, así que hoy tenemos un duelo lindo aquí en la cabina. Eximios protagonistas y mejores contadores de historias. Sí, mejores que preparadores son contadores de historias, ¿no? Exactamente. Tenemos mucha historia hablando de esto en el circuito de Comodoro. Aquí terminó un gran premio de TC. En el año 78 lo gana Juan María Traverso, aquel famoso que Gradassi le esconde el auto para ver si el flaco arriesgaba y terminaba también rompiendo él. Claro. Porque Pirini había abandonado. No, el flaco lo termina ganando y se consagra bicampeón en ese momento, 1977-1978. Y desde aquel momento no volvió el turismo carretera nunca más a este lugar. Recién en 2004, cuando ganó el Gurí Omar Martínez y cuando pasó esto que le vamos a mostrar a la gente ahora. Gran carrera, gran victoria del Gurí, recuerdo, pero hubo un vuelco tremendo, ¿no? ¿No volvió a correr, Javier? Volvió después de un parate tras esta piña. Se golpeó, me acuerdo, muy fuerte algunos años más tarde en Posadas. Se quedó sin frenos, ¿recuerdan? Balzano.
Claro, Javier Balzano en la recta de lo que es la parte nueva en Posadas y después ya no volvió a competir. 2004, recordemos qué pasaba por acá. Bueno, los autos que decíamos del TC que regresaban a este circuito. El accidente fue el día sábado de Balzano, donde un velocista por entonces, Cristian Ledesma, se quedaba con la pole. Y lo queríamos compartir porque pocas veces se ve un auto dar tantas vueltas, Jorge. Si vos lo ves una y otra vez, contabilizás 8 vueltas completas. ¡Qué bárbaro! 8 vueltas completas. Se traba con el pianito. Sí, y son 8, ¿eh? Y ahí es como un dado, ¿no? Que no para nunca, pues nada lo interrumpe en su camino. Fíjense la velocidad que traía el auto. Impresionante. Que no para nunca. Recuerdo alguna vez una similar de Marquitos Di Palma en Olavarría, que también tiene un ingreso a la recta principal rápido, ¿sí? El circuito de Olavarría, el hermano Semiliosi. Pero sí, este fue impresionante, seguramente de los más recordados del TC. Han pasado 18 años, ¿no? Claro. Pero uno lo tiene muy, muy presente, de lo del piloto de Campana. Bien, vaya este recuerdo, este momento. Destacamos la gran labor de Marcos Landa, porque termina cuarto en clasificación y es uno de los que no conocía el circuito, porque hace 5 años no viene el TC, no había corrido ni en TC pista ni en TC, por supuesto, por lo que cobra más importancia lo que hizo hoy el piloto uruguayo. Así me decía Castellano, por un centésimo perdí la primera fila, que es la que ganaste vos de una de las series. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los campeones. Contento. La verdad que agradecido a todo el equipo. Viene siendo un año duro en temas de clasificación, de un montón de cosas que nos han pasado. Y bueno, esto la verdad que es fruto del trabajo de todos ellos. Así que a disfrutarlo. Y hacía falta, porque uno sabe de tus condiciones, de lo que el equipo trabaja, ni hablar. Sí. Pero a veces no salen las cosas, son difíciles. Sí, no nos han salido, han pasado un montón de cosas. A ver si me pongo a enumerar todo lo que pasó este año, vamos a estar una hora, pero bueno, estoy muy contento. Hace un montón que no estábamos en plena primera fila del TC, así que bueno, a disfrutarlo. Ahora esta noche está tranquilo en el equipo y mañana pensar lo que va a ser la serie. ¿Cómo fue esa vuelta? Buena, la verdad que fue muy buena, aproveché el auto en todos los lugares que pude, creo que fue una muy buena vuelta. Me faltó un poquito en la segunda, creo que bueno, es algo para ver mañana. Creo que fue la mejor vuelta de la primera y pensé que en la segunda por ahí teníamos un poco más de grip y por ahí no. Así que bueno, a disfrutarlo. Todos dicen, a veces uno piensa que estábamos para una o dos décimas mejor, pero siempre se toma ese margencito, ¿no? Porque si no acá te sacan la vuelta de nada. Sí, la verdad que estaba complicado con el viento y con la sacada de vuelta. Era muy, muy difícil cerrar la vuelta y que no te pase de los límites. En nuestro caso, por suerte, de las vueltas que dimos, tuvimos 100 para adentro porque el auto tiene un grip increíble. Así que, como te dije hoy, disfruto de tu trabajo. Bien, saludamos a tanto uruguayo, tanta gente del vecino país que nos sigue a través de las diferentes aplicaciones, a través de los diferentes medios. Mañana estamos por Radio Continental desde las 8 de la mañana. Otro torino que anduvo rápido, Esteban Gini. A ver qué decía el tubo. Pero bueno, es muy bueno igual, así que estamos trabajando ahora un poquito para ver si mañana podemos pelear por la carrera, que es el objetivo. Es una primera fila de serie que siempre es difícil de lograr y que a uno le genera expectativa. Sí, totalmente. Nosotros estamos de lleno en la Copa de Oro, quedan aproximadamente 200 o más puntos en juego y estamos a 30, así que estamos dando pelea. ¿Esta es de las curvas 1 donde uno puede intentar largando por fuera? Sí, creo que sí. A ver, creo que sí. Hay que ver muy bien cómo se da la largada, si mueve mejor el de adentro, el de afuera o lo que sea, pero lo vamos a intentar. Venimos a correr, venimos a pelear por carreras, por campeonato y para eso estamos. Y con optimismo por el rendimiento que el auto me parece mostró todo el sábado, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos un muy buen auto, un muy buen equilibrio. Me hubiese gustado que esté un poquito más equilibrado a la hora de clasificar, no sé si fue algo de pista, algo de mi auto o qué, pero tenemos una gran herramienta para pelear mañana. ¿Qué pequeño vicio notaste? Un poquito de todo, lo que te digo, es equilibrio. Quizás en algunas curvas voy un poco de trompa y cuando acelero el auto viene como peleando y me gustaría que esté más firme, más equilibrado. Eso es el resumen de lo que nos falta para mañana. Felicitaciones de todos modos, estás ahí muy cerquita de la punta. Muchas gracias, un saludo para todos. El objetivo de Toyota en este primer año en el turismo carretera es lograr buenos resultados, tiene 3 podios y hoy tempranito me decía por los boxes Matías Rossi, creo que este fin de semana aquí en Comodoro y en San Nicolás, que es la próxima, no creo en La Pampa porque es un circuito que se requiere velocidad y todavía aerodinámicamente no estamos bien, vamos a estar para pelear. Mira, y es el objetivo principal de por lo menos cerrar el año con un triunfo, ¿no? Mm.
porque ya se han mostrado sólidos, Jorge, en otros circuitos y han hecho podios sostenidos, no solo Rossi, también Jacos, y claro, van por la victoria. Mañana a 10 de la mañana, lindo duelo, ¿no? Si viene al autódromo, yo le digo, quizás se puede perder alguna cosa, 9 y 10 arrancan la serie, pero a las 10 esté acá adentro porque va a ser un lindo duelo, la verdad. Y ponga, ¿no?, atención en la curva 1. Werner por adentro, Rossi por afuera. Ya me imagino los autos moviéndose y acercándose uno al otro. Werner defendiendo esa posibilidad de repetir la victoria y Rossi tratando de capturar el primer lugar. Qué bravo, ¿no? Para Werner, para Canapino, porque Gini también probablemente a Agustín le salga al ataque y lo encaren, porque se juega mucha cosa. Vos decís, ¿qué haces? ¿Porfío o prefiero por ahí asegurar la bocha? Es un compromiso para los que van peleando el campeonato. Lo celebró el sexto lugar en clasificación hoy el múltiple campeón argentino que pelea el campeonato del Stock Car, porque estos pilotos donde están pelean, así como Pernía pelea en el TN, en el TC2000, acá en el Turismo Carretera, Canapino pelea el campeonato de TC2000, Ursera pelea el campeonato italiano de turismo, porque son muy buenos, y donde están, están arriba. Rossi pelea el campeonato del Stock Car brasileño. Quedaba sexto hoy. Creo que el resultado es bueno, de menos a más el sábado, Matías Rossi. Sí, buenas tardes. Sí, contento, contento. Un buen sábado. Por lo menos volviendo a lo de carreras anteriores, lo de San Luis nos confundió un poco. Fue muy malo. Esto más parecido a lo que habíamos hecho en Paraná, que habíamos clasificado cuarto, ahora volvimos a estar dentro de los seis. Así que conforme, sí, lejos en el tiempo, ¿no? Muy lejos de Ursera, que se destacó, hizo una muy buena vuelta. Me hubiese gustado estar más cerca del tiempo de la pole, porque me separaron 6 décimas, que es muchísimo. Pero contento por la posición, así que bueno, mañana otra faceta, a trabajar en el Camry para el ritmo y bueno, ir en búsqueda de primero de la serie. Una clasificación con un circuito muy exigente, ¿no? Por lo que es la pista, por el viento, por los límites donde te pasas un poquito y te sacan la vuelta. Tal cual, mucho cuidado que tenés en la última curva, Pablo, porque te sacan la que cerraste y la que estás abriendo. Lo vimos en el entrenamiento mucho, en la clasificación ya los pilotos fuimos con un poquito más de margen. Y mañana va a haber que tener mucho cuidado con el viento. El viento juega un papel muy importante en las curvas de alta velocidad, sobre todo si lo agarrás cruzado tiende a sacarte. Así que es para estar atento incluso si va variando durante la carrera. Pero contento con el día sábado, agradecer a todo el equipo Toyota, un buen Camry para estar en primera fila en la serie mañana, así que contento por eso. ¿Entendés que das pelea mañana o hay autos a los que es difícil correrles? No, nosotros no estamos todavía en un nivel para ganar, digamos, de hecho no logramos ninguna pole. Creo que hay rivales más rápidos, así que vamos a ver, vamos a correr la carrera, por supuesto con ganas de ir para adelante, pero siendo consciente que todavía hay pilotos, autos, conjuntos que están más rápidos que nosotros. Bueno, saludo de San Pedro, dice José Santana, aguante el morro, Iglesias y Canapino. Víctor Sustic, saludos para Pablo, dice Culela. Abrazo. Marcelo Arana, dice desde Gleu, muy lindo el programa. Saludos para el equipo. Gracias. Campeones Carlos Padín, Federico Singolani. ¿A qué hora arranca la serie? 9 y 10, decíamos. 9 y 10. Federico. Facundo Duarte, saludo de Tandil. Saludo de Victoria Entre Ríos, Notaloco. Las series, no se entiende, Roberto. ¿Cómo quedaron las series? Ahora vamos con las series. Un chiquitín y ya estamos, larga. Roberto. Mañana gana Werner, dice Natalia. Damián, saludo de Tenerife. Mirá, desde España están. Saludo de Rivera. Vamos, Germán. Germán Todino, Carlos Fernández. Omar Ávila, saludo desde La Pampa, campeones. Y Pablo, que cuente algo de la reunión de pilotos. Claro, escuchó algo en la transmisión de campeones. Sí. Ahí vamos, ahí lo dice. Saludo de Chile, desde Punta Arenas. Domingo Saldivia. Buenas noches, mañana gana Canapa, dice Diego Mendieta. Vamos, Torino, dice Antonio Remigio. Ya vamos, Bosco, lo vamos a dejar un ratito más porque hace frío. Dice, ¿hace frío? Pues no, dale, ahí vamos, pobre ahí vamos. Daniel, pobre ¿qué Daniel. Pasó en la reunión de pilotos hoy? Fue larga. Sí, a mí me llamó la atención porque no se terminaba más. Suelen ser cortas las reuniones. Ya en San Luis había sido bastante extensa. Yo creo que los pilotos cada vez se callan menos, hacen más planteos, y está bárbaro, sí. Está muy bien que se discuta siempre con un tono de respeto, pero que se intercambien posiciones con las autoridades, porque era sabido que después de toda el agua que pasó bajo el puente tras aquel toque entre Mazacane y Canapino, este tema iba a salir a luz, Jorge, porque los comisarios deportivos actuantes en aquel momento, Roberto Saivene y Gustavo Mancuso, vieron ellos claramente una cosa, y de pronto la CAF, los tres miembros por unanimidad,
Mario Gairo, Rubén Salerno y Pablo Sala vieron otra totalmente opuesta. Es una situación compleja. Entonces es difícil compleja, para los pilotos. Seguro, los pilotos, y Matías Rossi fue el que pidió la palabra, y no en representación del resto, porque hay hasta puntos de vista diferentes con respecto a aquella maniobra que levantó tanta polvareda, pero que genera un quiebre, no para este año, porque dijo Pablo Sala, hoy charlando con él, ustedes hablaban, que no se va a modificar la forma de legislar, de mirar las carreras, de penalizar, si hubiera que hacerlo, en esta temporada. Pero dijeron claramente esto, que ellos opinaban distinto de lo que opinaron los comisarios deportivos. El fin de semana de carrera, los comisarios deportivos son la máxima autoridad, pero... Y no se mete la CAF, ¿eh? No esto, esto quiero decirlo. No lo desautorizan acá. Valorarlo, no. Después se charla, lo que pasa que también se hizo público. Claro. La propia CAF lo hizo público, que no estaban de acuerdo. Pero el fin de semana de carrera, y más allá de que los miembros de la CAF están en los autódromos, no se meten en la decisión de los comisarios deportivos. Pero la CAF es la que designa qué comisario deportivo va a una carrera y a otra. O sea, tienen en la pirámide un lugar más importante de poder, de decisión. Y le han dicho a los comisarios deportivos, no estamos de acuerdo con aquello de haber penalizado a Mazacane. Estamos hablando, para quien no es tan fino con la información, del toque en la serie con Canapino, ¿no? Donde había posturas muy diferentes hasta de los pilotos. Vos hablabas con un referente y decía, merecía penalización. Y hablabas con otro y decía, no hay duda, está bien la maniobra. Nosotros no nos pusimos tampoco de acuerdo. No, no, o sea, no, dentro del equipo había diferentes posturas, y, ¿no? Y pasa con los corredores. El tema es que lo que a veces les hace ruido a los pilotos es que sean tan diametralmente opuestas las opiniones en cuanto al criterio de una maniobra de parte de la CAF y de parte de los comisarios, porque vos decís, ¿cómo corro entonces? Lo que sí se pusieron de acuerdo, que van a seguir corriendo con el concepto de evaluación que tienen de esta maniobra los comisarios deportivos, no la CAF. Por lo menos por este año. Porque para... Sería un contrasentido, no sería lógico, coherente ir para otro lado, ¿no? Y si se va para otro lado, a partir de 2023. Sí. Con otro tipo de reglas, entre comillas, de cómo correr o cómo te van a juzgar. Me sonrío porque Bosco dice por privada, dice, tengo frío, dice. Tengo frío, dice Bosco. Daniel, seguimos desde boxes, vamos, vamos. Bueno, los chicos del JP trabajando en el auto de Satin Bangone todavía. Seguramente todo lo que tiene que ver para dejar el auto listo para mañana, el compromiso de mañana, Santi, todavía, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando, nada, encontrando algunas cositas. No funcionó bien el auto en la clasificación, tuvimos una tendencia muy falto de grip, así que, bueno, están los chicos trabajando hasta último momento, dejando todo lo mejor posible y, bueno, esperando a ver cómo se da mañana. ¿Encontraron algo? Sí, algunas cositas que hay que pulir y, bueno, esperando que sean para mejor mañana. Lo mejor. Gracias. Bien, Jorge, Pablo, ponemos punto final. Verán, los chicos siguen trabajando, como en el resto de los equipos todavía. Dudas que han quedado, como nos decía recién Santi, a la hora de clasificar. Desde aquí, todo lo que sucede en Comodoro Rivadavia. Chao. Gracias, Daniel. Mañana a las 8 retomamos el contacto por Continental. Repasamos las grillas de partida. Mañana 9 y 10 comienza la acción. Desde muy temprano, hoy una buena cantidad de gente presente para ver la actividad clasificatoria. La temperatura va a descender cuando llegamos aquí. Hoy a las 2:30 de la mañana había 6 grados, no van a ser muchos los que se queden y los que están es en casillas rodantes, no da para carpa, ¿no? La tenés que agarrar bien con las estacas, eso seguro. Urcera y Landa comparten la primera fila de la primera serie que se larga 9 y 10 de la mañana. Castellano y Aguirre, dos Dosh, partirán en la segunda línea. Pernía Santero en la tercera. Ciantini Ramos en la cuarta, en la quinta largan De la Mota Benvenuti, en la sexta Di Palma Candela y en la séptima Mazacane. A las 9:35 se larga la segunda batería, en la primera fila lo harán Canapino y Gini, en la segunda el local Agrelo, junto a Todino, en la tercera Ponce de León Troset, en la cuarta línea Truco de Benedictis, en la quinta Bonelli Giannini, en la sexta Ledesma Bruno y en la séptima Carinelli. Y a las 10 en punto, el cronograma indica que se largará la tercera serie con Werner y Rossi en la primera fila, Catalán Magni y Mangoni en la segunda, Arduzzo Jacos en la tercera, en la cuarta Lambiri Ferrante, en la quinta fila Ebarlín Costanzo, en la sexta Londero Nolesi y en la séptima Emiliano Espataro. Bien, Pablo, a ver, el mejor Dosh, una vez más, si tiene el valor de haber recuperado
al auto o a los autos, tanto el de él, Jonathan Castellano, como el de su compañero de equipo local, Marcelo Agrelo, porque a la mañana estaban absolutamente perdidos, tenían una tendencia rarísima, el auto iba de trompo, iba de cola, inestable en los frenajes, quedaron séptimo y octavo, y hablamos con él. Séptimo, bueno, como pintaba la cosa temprano, muy bien. Sí, sí, la verdad que nos cambia la cara, y ahora por otro lado nos lamentamos que no quedamos en primera fila, por nada. Pero mejoramos mucho los autos, estábamos complicados, meter los dos autos séptimo, octavo, así que es más que bueno. Tiene un valor aquí fundamental por lo que es la curva 1, ¿no? Largar en primera fila, porque a veces por fuera se puede intentar. Exactamente, por eso es que te da bronca que solo por unas centésimas no quedamos con una chance de pelear bien arriba. Ahora hay que tratar de sumar fuerte y bueno, tratar de aprovechar oportunidades también. ¿Definitivamente mejoró el auto? Sí, mejoró, mejoró, eso es lo que me da más tranquilidad. Creo que hay que seguir trabajando, pero probamos un camino que le gustó porque pegamos el salto los dos autos. Buen sábado, y a pensar, a ver qué se puede pulir para que el domingo sea similar. Bueno, gracias, esperemos terminar de redondear el domingo y seguir sumando buenos puntos. Qué lindo esto de correr en casa por primera vez en el TC y a su vez con un buen resultado, me parece. Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que como decís vos, primera vez que estamos corriendo en el TC en nuestra casa de local, así que nada, contento de poder disfrutar después de 5 años que vuelva a la categoría a la ciudad, nosotros dentro del TC, porque en su momento fue en el TC Pista, y que toda la gente de Comodoro, de la Patagonia, puedan disfrutar de la fiesta del TC, porque la verdad que se había vivido una expectativa grande y bueno, es lindo que vuelva a estar acá en la ciudad de la categoría. Y después, como decís vos, por otro lado, sí, sin duda, para nosotros es un muy buen resultado. Volver a estar en un top 10 en el TC, en clasifica, la verdad que no es nada fácil. Y particularmente con la Dodge nos estaba costando mucho, es la tercera carrera que estamos con la marca, pero bueno, veníamos de 2 clasificaciones muy complicadas y bueno, por suerte pudimos revertirlo y tener una buena clasifica, nada más y nada menos que en Comodoro. Sí, de hecho el sábado no había empezado cómodo para los autos del equipo, ni para Pinchito ni para vos, y se ubicaron ahí arriba. Sí, sin duda, si nos ponemos a ver cómo arrancamos el sábado y cómo lo terminamos en la clasificación, la verdad que es un cambio total, así que nada, mérito de todo el Castellano Power Team, de Lucho Monti y Seba Prosperi, que pudieron recuperar los dos autos y revertir esto porque bueno, habíamos arrancado muy complicado los dos. Seguramente por las distancias, nunca te vemos con amigos, con la familia, en esta sí están. Sí, 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 nosotros recorremos miles y miles de kilómetros durante todo el año, por eso no suelen poder acompañarnos nuestra familia, nuestros sponsors, amigos, y esta es una oportunidad para disfrutarlo con todos ellos. La verdad que se ha acercado mucha gente al box en el día de ayer, en el día de hoy, así que nada, agradecido por el cariño que nos brindan y contento y feliz de poder disfrutar un fin de semana de TC con todos ellos. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Agradecimiento a la gente de Río Uruguay Seguros que nos respalda. Un saludo muy grande del pueblo de 28 de julio, Chubut, bien cerquita de Trelew. Mira. Es Ignacio Torres. La semana que viene está el TN y la fiesta del agricultor en nuestro pueblo, nos dice. Otro mensaje, Carlos Ferreira. Saludos desde Junín. Brenda Valen, Sara y Popen. Vamos Ursera, dice. Saludos al doctor Nico Atala, que también es fiel seguidor de las transmisiones. Que, bueno, es especialista en hombros y está varios días a la semana allí en Junín también. A Miriam Quintero, la campeona, saludos desde San Miguel del Monte, muy bueno como siempre. Jorge Lizazo, hola campeones, buena transmisión, aguante Canapino y el JP. Jorge de Calzada dice, un saludo de República Dominicana para todos los campeones. ¡Epa! ¡Qué grande! Mario Llenas, gracias Mario. Un abrazo. Gracias, vamos zorro. Nosotros dice, sufriendo con el frío, ¿sabes cómo debe estar? Ya estamos en República Dominicana. Unos más, ¿no? Algunos saluditos más. Desde Punta Arenas, mirá. Desde Chile, un abrazo Chile. A mi crédito Mariano Werner. Confort, suerte para mañana. Buenas noches, campeones de Senillosa, Neuquén. Los saludo mañana full pegadito a la radio. Creo que mañana Ursera será el gran ganador. Miguel Lema, es muy triste ver que solo hay 6 chivos
y Campeones no dice nada. ¡Epa, Miguel! ¿Cómo hoy no hoy dice lo nada? Dijimos en la transmisión de radio, claro. No lo hemos comentado todavía acá. ¿Te acordás que inclusive yo te lo contaba cuando veníamos para acá? Lo dijimos hoy en Campeones Radio, ¿eh? Sí, y en el viaje, ¿te acordás que lo charlábamos? No tengo registro estadístico exacto, pero para mí debe ser una pila de años, que esto no sucede, porque hay 10 ausencias en relación a la carrera de San Luis. Una y de las 10 que está reestructurando equipo Norberto Fontana. Para volver mejor, sí. Norberto. Y de esas 10 ausencias, hay 5 usuarios de Chevrolet. Entonces, claro, de 11 pasaron a 6 este fin de semana. Es una baja considerable. Sí. Es un número muy escaso, con pocos antecedentes en la era moderna del turismo carretera, ¿no? Desde la época de la Chevy. Uno ve muchos Torino ahí adelante, pero tanto Chevrolet como Ford tienen Chevrolet al equipo JP, fundamentalmente, ¿no? A Canapino y Mangoni, pero después no hay otro en la Copa de Oro. Y Ford lo tiene a Werner firme para pelear el campeonato, después de lo que se vivió en San Luis y se reconfirma aquí en Comodoro Rivadavia. Pero son marcas con mucha historia, que no tienen mucho usuario. El año pasado, recordemos, Ford tenía 3, 4, 5 pilotos. Hasta Josito Di Palma este año tuvo algunas apariciones, pero por momentos aparece, por momentos desaparece. Juan Pillanini, que tiene el 4. Lambiris, que hoy estuvo complicado tempranito por la mañana. La marca que está más consistente es Torino, que tiene 3, 4 pilotos. Claro, en cantidad de pilotos, en condiciones de pelear, decís vos, por algo importante, ¿verdad? Pero si uno mira Chevrolet, por ejemplo, si vos te referenciás en Canapino, decís, ¿están en condiciones de ser campeón? Claro. Sin duda. Claro, a pesar que tengan poca cantidad. Y Ford y también. Y lo mismo Ford, lo mismo yo, Ford. Yo creo, a ver, la y clasificación Torino, de Torino, hoy... vos sabés que ya desde hace varias carreras, Jorge, y esto lo hemos marcado en Campeones, viene siendo la marca mayoritaria, o sea, hasta no hace tanto tiempo en el TC, siempre cuando veías en cantidad de usuarios, o era Ford o era Chevrolet los que estaban a la cabeza. Bueno, este año se revirtió eso y Torino es mayoría en el turismo carretera. No quiero irme demasiado lejos de la nota que recién transcribíamos de Marcelito Agrelo, porque hacía bastante desde aquella época de Ariel Pacho que no había un local como Agrelo corriendo en el turismo carretera. Y a propósito de esto, quiero contar que ya tiene el pase para el TC y nos ha confirmado que va a correr en el TC Gustavo Michelud. Gustavo Michelud, que ha recibido esa posibilidad de parte de la CTC, producto de que ya superó el centenar de carreras en el TC Pista. Pasó algo parecido con Carinelli. Carinelli, ¿no? Exactamente. Algunos pilotos de